Outcast, looks like you'll need another. Dead last, girl. Might as well walk from here. Boss will win or Vala, but you'll be made a brave so long as you finish. Oh, now. That's an old trail. Two died on it last year. It's falling apart. Better dead last than dead altogether. Now.
She didn't win! The outcast cheated! An outcast? Win the proving? Never. For she is a brave now. You did it. As are you all. So long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy. Once outcast, and now brave, who is first among us. Kill them all! No witnesses, no survivor! For all mother! Oh no! It's more! They keep coming! How many are there? Don't let it end like this! Fight! There's more of them. Too many of them! Descend while we have a chance. Get back! ¿Qué onda, Tavo? Buenas tardes. ¿A poco vives aquí en Puebla, Tabo? No sabía.
¿Por dónde vives, Tavo? Digo, si no es mucha intromisión. Meta. Ah, pero es bien cerca de la casa de Memento, pero... ¿Como por dónde? Ah, bueno. Si no quieres decir más, no es, está chido, pero... Che, pues de hecho yo no vivo muy lejos de Memento tampoco. O sea, en carro sí me hago como... menos de 10 minutos. Y vivimos muy, muy cerca. Ah, creo que ya sé más o menos por dónde dices. Qué chingón. No sabía que vivías aquí también. Puros poblanos. Estaré chingón. ¿Cuáles son los tacos que están por ahí? No, en este momento no me viene a la mente. Los tacos árabes. Ah, de la oriental. Ya. Nice. Sí, ya sé cuál es entonces. ¿No has probado los tacos? No están por acá, están más por el lado de Telmex. Telmex de la 25. Unos que se llaman de la especial de Acuca. ¿No los has probado? Sí, no te preocupes. Yeah.
la especial de Akuka. Están, es que no sé si es la 21 o la 23. Poniente, justo esquina de entre 21 y 23 poniente. Y debe ser este. Ah, bueno, y el Boulevard Atlixco, la especial de Akuka. Where's my focus? It's here. Okay. Wait. Am I inside the sacred mountain? But only matriarchs are allowed inside. I don't see my bow here. Or the damaged focus, the one I took off that. Where are they? I should keep looking. Some kind of signal. It must be the damaged focus. The one I took from that killer. It's close. Like the ruins I fell into when I was young. Some kind of power cell. I wonder what it's for. Honora didn't build this place. The old ones did. Why? Ándale, 23. 23 y vuelve a Atlixco. Están buenérrimos esos tacos. Y son árabes también, están súper chidos. A mí se me hacen mil veces mejores que los de la Oriental.
You are awake. You brought me here? Quickly, you must follow. To where? To the place where you were born. Are you saying I was born here? Inside the mountain? It is easier if I show you. Sí, de hecho, el otro día que nos vimos, el Memento y yo, que llevamos esos tacos, porque a mí me encantan. Y según él, los odiaba porque tenían mucha cebolla, y yo también odio la cebolla. Pero le gustaron, porque sí están poca madre, a pesar de que sí, parece que sí tienen un chingo de cebolla. Ah, ya sí, cierto, ya me acordé. Sí, me contaste. Does my mother look like me, but with short hair? I don't see how that could be. You were not born of a woman, Aloy. The mountain is your mother. What are you talking about? Come. es lo más irónico de nuestra frase del podcast, que los dos odiamos la cebolla. The great chamber where all mother slew the metal devil and gave birth to you. Aloy, the Proving Massacre was just the first of many disasters. The war party we sent after the killers was ambushed and slaughtered. But what does that have to do with where I was born? My hope is everything. This is where we found you. We heard your cries, came to look, and there you were. Just lying there? Yes. You mean I came from behind the door? Always, that is what I have believed. That you came from the womb of the mountain. A gift from All Mother herself. But others, like Lansra, feared that a darker power put you here. Not a gift, but a curse. But this isn't a goddess. Aloy! It's a door with people behind it. My mother? Oh. Oh. Hold for identiscan. The goddess speaks. Just like the woman I saw. Error. Alpha registry corrupted. Identity cannot be confirmed. Entry denied. No. No. Sí, es el SM58. Exactamente. Aquí está. The Shure. Estaba usando otro antes, no sé si te acuerdas, uno más grande, uno de condensador, pero me empezó a fallar, entonces lo llevé a arreglar. Y pues a ver si me lo arregla, porque llevan como 2 semanas que lo llevé y no me han dicho nada. Pero sí, este es el SM58, The Shure. All mother spoke to you as if she knew you. Were you not listening? It didn't recognize me. Because of corruption, the goddess's own words. Surely, if you heal this corruption, she will see you clearly. And how would I do that? You said you've had visions of a woman with short hair. The killers came for me because I look like her.
but their power is overwhelming. Sí, es el clásico y confiable de ella. Exactamente. Ya te, sí, ya tiene un chingo que lo compré. Yo creo que... pues como 10 años tendrá. 9 años, una cosa así. Y pues como si nada, como nuevo. Tal cual. Estos micros son, mágicos y milagrosos, la neta. Tengo un SM57 también por ahí. Y de hecho estaba pensando en comprarme otro. Sí, pues son, exactamente, este específicamente el 58 está, o sea, está diseñado literal para vos y para que lo agarres con la mano, ¿no? Y para que, o sea, para que lo tengas en base, para que lo agarres en la mano, para vos. Y el, ajá, aguantan todos los putazos. De hecho, hace muchos años, no sé si lo llegaste a ver, pero hace muchos, muchos años había un comercial de Shure. De este, del 57 y el 58. Que según hasta los podías meter al... los podías meter al agua y iban a seguir funcionando. Pero pues la verdad nunca he querido probar esa teoría. O ese claim. The other high matriarchs are waiting for us. Let me do the talking. Turn to Telavit. Faithless. It is done? Yes. I showed her. Sisters, the goddess spoke to Aloy, told her to heal the corruption. Ha! But how is she to do that? She will have to journey beyond our sacred land. A seeker? If the goddess spoke, it must be so. You would name this thing a seeker? Sister! For once, Lansra, join with us. This will be your sin, not mine. Send her seeking, and may she never be seen again. Aloy, by the holy grace of the One Goddess, we hereby anoint you a seeker of the Nora tribe. No barrier can now stay you from your sacred task. May All Mother protect you and sustain you. Stay true. I will make ready for the hymn. Our hopes lie with you. No, esta es parte de la campaña principal. De hecho, es el principio, tal cual. Bueno, es como la segunda misión, apenas. In times of great need, the High Matriarchs may anoint a seeker, a worthy brave sent forth to accomplish a great purpose. No matter where that purpose might take her. Even beyond the borders of the sacred land? Yes. And with the right to return when you are done, or as the need arises. Estoy muy emocionado por el 2. Pero pues, primero tengo que comprarme un PS5. And he will point the way to Meridian. If any Nora tries to stand in your way, exactamente. Entonces, pues eso va a estar... bueno, no sé, pero igual... además, creo que siguen agotados, ¿no? Bueno, ya no he revisado desde hace un rato. A ver, abramos Amazon aquí en el celular. PS5. When we hear the matriarchs lift their voices, we will join ours to theirs. Al menos en Amazon está agotado. All Mother, hear your children's voices raised in this hymn.
Hear our prayer. He was too young. Oh, my God. I couldn't live among machines like you did. Not forever. Can't imagine how you'd think I'd have anything of interest to say. Jonas Trigan. ¿Qué onda, Jonas Trigan? ¿Cómo estás? Por rato responden esto, pues acaban chingas. Yo llego a ver que. Yo no he visto. Bueno, tampoco es como que he estado buscando así intensamente. Pero la neta es que no he visto PS5s desde hace un chorro. Bueno, más bien nunca he visto que estén disponibles. Saved many lives. Never know when I might need these. Ya tenía un ratote que no jugaba Horizon. Por estar jugando Warzone y Fortnite. I need the gate opened. Then you'll have to talk to the new war chief, Resh, up on the wall. ¿Qué onda, Jonas Trigan? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Cuéntanos. ¿Dónde andas? ¿De dónde eres? Fue intensa la interrogación. Dice que en Wars pusieron el especial de... Sí, vi que pusieron el especial de Duro de Matar. Está muy cagada. Y también Rambo. Estaban los dos personas. A ver si así Memo, le voy a decir al Memo, a Memento, a ver si así le dan ganas de jugar, porque ven que es súper fan de Duro de Matar. Ah, por eso el edificio, ya con razón el edificio era diferente. Yo vi el edificio y dije, ya cambiaron ese edificio, qué pedo, pero... Pero ya entendí por qué. Gracias por explicarme, Tavo. Me había cachado. ¿No te gusta Fortnite, Jonas? Jonas Trigan. Es divertido. ¿Prefieres Warzone? O... Where did it come from? They say it broke through the gates. I heard the rumors, but I didn't know for sure until I saw you just now. I'm glad to see you're okay. What sort of rumors did you hear? That you were wounded. Expected to die. And then... No te preocupes, John. Todos somos. Todos somos así. Tú di lo que quieras. No te preocupes. Aquí no censuramos a nadie. A menos que empiecen con racismo o cosas así. Nel. Pero si no te gusta Fortnite, está bien. Pues eso, X. A mí sí me gusta. Se me hace muy cagado. Pero me gusta más Warzone, la neta. O sea, sí era bien fan de Fortnite, jugué un chingo Fortnite, pero desde que estrenaron Warzone fue como, no mames esto, güey, este es el juego. No he jugado Apex, y ya van varios que me dicen, pero no lo he jugado. ¿Es gratis también? ¿O hay que comprarlo? Déjenme tuitear rápidamente, que se me olvidó tuitear el stream.
Menos mal, Jonas, porque luego hay unos... Hay muchas personas que... Que se creen... No, más bien, no se creen. No, son imbéciles y... No son muy inteligentes. Entonces creo que esa es la peor combinación. Porque al menos si eres imbécil, pero sabes que eres imbécil, lo puedes regular. Este que estoy jugando, Horizon, sí, es, la historia es... Es impresionante la historia, o sea, está bien, bien chingona. Es de los pocos juegos que neta he terminado al 100%, porque la historia, el juego, todo está impresionante, la neta. I need the gate opened. Since when has any outcast's need been my concern? Since I was anointed a seeker. Now open the gate. You, a seeker? Have Tisser and Jezza gone insane? Bad enough that they let you run in the proving. But to nurse you back to health inside the sacred mountain? No wonder a curse is upon us and children lie dead under cairns of stone. How can you be so heartless? I fought beside those children, shoulder to shoulder and back to back. I saw them fall. If even one of them had been true, Nora, they would have put an arrow in your back. Resh, come on. Silence! I am your war chief. And I am a seeker anointed by the High Matriarchs. So open the gate, and I will be on my way. The sooner you're gone from here, the better. What was that? Sí, a mí tampoco me encanta la comida china, ¿eh? Tampoco es como que... No sé, no, tampoco me gusta mucho. Tal vez nomás el arroz. Y pues, para eso, me iría a comer arroz japonés o algo por el estilo. Bueno, suéltenme, perro. Control of all those striders. I need
need to know how that machine took possession of those Striders. Es mucho mejor que Brave, pero sí, por lo pelirroja y lo arquera puedo ver la relación. Focus can tell me how that machine controlled the other ones. How does it possess other machines? How'd you do it? Show me. You made them obey you. How? This. You did it with this. It's connecting to my focus. Then I could use this. It's worth a shot. A couple loops of wire. Looks like it'll hold. I just need to test it. Aloy! How did you do that? You killed that demon. Pulled its guts from the carcass. The way it controls other machines. I think I figured it out. But I need to muchas gracias por el sub. Qué chingón. Plenty of Striders along the path to the gates of the Embrace, I guess. Exactly. And the gates are where I'll be headed anyway. I need to speak to Varl. I always knew you were different, Aloy, but... But what? I think you're a blessing from All-Mother. No matter what Resh says. Thank you, Teb. But I have to go now. I know you do. ¿Quién fue? ¿Fue Miguel? ¿Miguel? Thoughts go with you. A ver, déjenme ver bien porque... Solo mencionas... A ver... Ajá, fue Miguel, ya, es que... No me salía bien aquí, estúpido. Gracias, Miguel. Perdón, estaba leyendo unos mensajes en Instagram. Soy músico, sí. ¿Y se nota por ahí? Mi pared. Tengo otra. Y allá atrás hay más. La batería no es mía, pero más o menos la sé tocar. Ah, bueno, y el piano, ¿no? Bueno, el tecladillo que está ahí. Sí, pues es que he tocado desde los 12 años, 13 años, algo así. Y pues he estado en bandas desde entonces. Y ahora, pues productor musical y de audio digital general.
Ay, qué pendejo. No tenía que haber vendido esos. Qué idiota. ¡Ah! Ya. ¿Dónde tengo que ir? Ay. Okay. Me ha dado alergias los últimos 2 días. ¿Alguien más o soy el único? Mi nariz se ha estado muriendo los últimos días. Tienes 2 perros con alergias, eso sí es mala suerte, ¿no? El perro que... O sea, el perro donde, de donde yo trabajo. También tiene... Tiene alergias. Óyeme, perro. Kinds of machines. Probably can't ride them all, but I might find a use for them. Tanta violencia. Esto no es nada. Take it? Aloy, the outcast who won the proving. So you survived your wounds.
High Matriarch Tirsa said you might know the way to Meridian. The capital of the Karja Sundom? ¿Qué onda, Miguel? Sí, pues yo creo que sí, porque... Exile? Estoy no, mal. A traitor named Olin. The Matriarchs made me a seeker so I could go after him. Huh. And then you should head north to Mother's Crown. If you make it, talk to Maria. She'll point the way. If I make it? The trail is dangerous. Ever since the War Party massacre, our lands go unpatrolled and our borders unguarded. We have no war chief to lead us. Isn't that Resh's job? Ugh. Only because Sona went missing. I'd go after her myself, but she ordered me to hold this gate with my life. And so I have. I should be on my way. Aloy, before you make the journey to Mother's Crown and beyond, is there any chance you could search for Sona? The tribe needs her leadership. I'd go after her myself if she hadn't commanded me to hold this gate at all costs. Where was she last seen? The War Party massacre site. A wooded hollow across from Devil's Thirst, on this side of the river. You might be able to pick up her trail there. Now, she went after the killers who attacked the Proving, who killed those we love, who tried to kill you. Carcash? Carcash? I'll see what I can do. Órale. Creo que nunca había pensado cómo se llamaba eso. No, don't attack. It's with me. How is that possible? ¿Cómo se llamaba eso en español? Something I discovered. I see. Porque en inglés es quiver, ¿no? Con Q. No tenía ni idea que en español se decía carcaj. Carcash. ¿Cómo lo pronuncias? Bueno, está difícil que me digas la pronunciación por escrito, ¿no? May the goddess protect. My whole life, all of it in the embrace. The world just got bigger. Also more dangerous. Carcaj, ok. Así le diré. Are you all right, Hunter? Were you injured when the war party was ambushed? Not exactly. And I'm not a hunter, or a brave, or anything really. You shouldn't even be talking to me. Well, whoever you are, you're hurt. What happened? My name's Kryn. I thought I'd have a go at the trials at the hunting grounds over the rise, you know, hone my skills. It didn't go very well. Why did you say you weren't anything at all, and that I shouldn't talk to you? I stole a bow, okay? And got cast out. This was before the Proving, so now I can't even fight for my tribe in its time of need. I have to live in the wild by myself, which is why I wanted some training. Honestly, I'm just glad the Keeper would talk to me. I think he might be an exile or something. He doesn't seem to care about the laws of the Matriarchs. Things aren't exactly going your way, are they? Is there anything I can do to help? No. I'll be all right. My father always said, all mother had a plan for me. Before he got run over by. Sí, es que está bien cagado la o sea, está bien chingona la historia del juego. O sea, literal es la tierra, pero se acabó el mundo. Se acabó nuestra civilización, por así decirlo. Y
Y todo volvió a empezar. O sea, obviamente les tendría que spoilear toda la historia del juego, pero todo volvió a empezar. Y entonces hay tribus humanas repartidas por diferentes partes del mapa. Bueno, aquí el mapa no se ve todo completo, pero bueno, este es todo el mapa. Hay tribus humanas repartidas, pero pues todas volvieron a empezar de cero, ¿no? Porque no hubo ningún tipo de conocimiento guardado de nuestro mundo, por así decirlo. Entonces es un pedo así como muy prehistórico, muy muy tribal. O sea, digamos la tribu en donde empiezas tú, que son los Nora, como que tienen mucho de los nativos americanos de Estados Unidos. Hay otras tribus también, o sea, como que agarraron de muchas civilizaciones, de muchas tribus primitivas, llamémoslas así, y se lo metieron al juego, pero está chido. Oigan, sus profesores de matemáticas están muy chidos porque a mí ni me enseñaron nada de los impuestos ni mucho menos cómo se llamaba, dónde sostienes las flechas. I'll find a use for you. Hunting ground. Ross said there's good machine hunting across the island. Thank you.
That man. He doesn't look Nora. There's danger ahead, girl. Danger for you, Outlander. This is Noraland. Yes, yes, yes. Trespass is forbidden on pain of death. Strange phrase, the pain of death. See? This one's in no pain at all. Who was he? A thief, slaver, a killer. The kind that give honest killers a bad name. Fral told me there would be bandit ambushes on the road. Well, it's not all good news. They don't always come to you. Most dig out a camp, and there they'll sit like spoil on meat. Unless someone does something about it. Thank you. Es lo mejor cuando los profes dan, los profes chismean en lugar de dar clase. Aunque hace mucho que no tomo clases. Mucho. My focus is picking up some kind of signal. Maybe I can scan it. That signal. Where is it coming from? Los mejores profesores son los que tienen problemas emocionales o psicológicos. Pues sí, puede ser que sí, ¿eh? Thank you.
get out of this. Yo soy de Puebla, Jonas. Tú habías dicho que de Guadalajara, ¿no? Mike es de Guanajuato, pero vive en Morelia. Y Tavo, que estaba aquí hace un rato, pero creo que ya no está. Tavo también es de Puebla. Chief left something behind. Some clue as to where she went. Lenora managed to take down a corruptor, but not before the killers used it to send the other machines against them. Lots of machines. All controlled by the killers. They sent a stampede of them down the slope. The killers rested here before springing the trap. Brave! Let us speak! Lunch before a bloodbath. Monsters. Ah, la fonda de Santa Clara es muy buena. Sí, cómo no. You there. The dead and wounded all cleared away. Are there no more braves or healers here? Just me. You're hurt. What happened? I didn't. It's madness out there. War Chief Sona sent me back to report. I'm no good to her like this. Varl told me that the war chief tracked the killers. Did she find them? We followed their trail, but again and again they sent corrupted machines to attack us. My wounds started to slow me down, so the war chief sent me back to let others know she hasn't given up the fight. So, you were here when the war party was ambushed? I was. I thought after the proving there could be no darker day, but I was wrong. The war chief was delayed gathering the rear guard. Eager for revenge, the braves in the lead fell into the trap. Dozens lost in minutes. If Sona hadn't arrived and rallied us, no one would have survived. Varl sent me to look for Sona. Do you know where she is now? All I can tell you is where we parted. Near the metal tower, southeast of the ruins at Devil's Thirst. Look to the rise behind it with a lone boulder. I'll head for the Embrace and report what I know to Varl and the others. May All Mother lend you strength. You'll need it, going alone.
We'll see each other again. ¿Y qué andan haciendo? Cuéntenme. Miguel, ¿sigues en... estudiando? Estás en el doctorado, ¿no? ¿Crees? ¿Y tú, Jonas? ¿En qué andas? Te vas a traer, voy a estar aquí otro rato, como una hora, yo creo. O 40 minutos, una cosa así. You're Aloy, aren't you? They say you've been made a seeker with rite of passage from the sacred land. Yes. To track the killers who attacked the Proving. I can't imagine leaving All Mother's protection. But my sister, Nicola, is like you. Fearless. She went north to find a Karja officer called Zaid, one of the captains of the Red Raids. He's dangerous. I'm really worried about her. I'll keep an eye out for her. Oh, Mother, bless you. I know the matriarchs won't let her return to the sacred land, but I just need to know that she's all right. She must have passed through Mother's crown. My Aunt Salai lives there. They might have spoken. Maybe she can tell you more. All Mother, hear my prayer. I kneel before you, low and humble. Pleading for strength and understanding. ¿Pero por qué te quitarían la beca? No creo que te quiten la beca. ¿O vas mal? Ah, nah, no creo que vayas mal, así. Preparando la boda. Felicidades. ¿Cuándo va a ser? ¿Va a ser con todo y pandemia? ¿O se van a esperar un ratito? He's suffering. Yes. It's only a matter of time before he passes on. I've seen people die before, but never in such pain. I want to be strong like you, but... ¿Y por ella? Jonas? Nothing I do comforts him. I don't even have any dreams. Bueno, asumo que es ella. There should be some in stashes along grave trails to the east, but... I must keep vigil for this man. I don't suppose you could check the stashes? Even a little dream willow would ease his pain. Ah, bueno. Entonces no estamos preocupados. I'll check the stashes for Dream Willow if I get a chance. You will? Thank you.
My only wish is to ease this poor man's suffering. Bueno, para diciembre probablemente ya esté todo más tranquilo, ¿no? O sea, a pesar de que de todo lo mal, y hay muchas cosas mal en este país, creo que las vacunas van relativamente, o sea, lento pero seguro, ¿no? Ahí van más o menos. Al menos mis papás ya están vacunados. Y muchos. Y veo que muchos papás de muchas personas ya están vacunados también. Entonces, eso me da como cierta tranquilidad. Qué bueno que ya los vacunaron. ¿Por qué no crees que la vacunen este mes, Miguel? Bueno, quedan 6 días de este mes. ¿Pero que no ha salido como la convocatoria o sí? ¿O? Fecha. Sí, es que creo que las ciudades más grandes, al menos con excepción del DF, sí se están tardando un poquito más, porque por ejemplo aquí en Puebla ya habían empezado vacunaciones de 50 y más, pero únicamente como las poblaciones o los municipios alrededor de la ciudad de Puebla, o sea, como que Cholula, Atlixco, Huejotzingo, varios municipios alrededor de la ciudad de Puebla ya lo están vacunando, pero Puebla todavía no. Y pues no entiendo realmente por qué. Pero pues quiero creer que tienen cierta estrategia. Ah, pues si ya te vas a ir a Estados Unidos, Jonas, pues ya ahí te la armas, ¿no? Dicho yo estoy en trámites de renovar mi visa. Tengo que checar cómo va ese pedo.
The war chief stopped here. So where did she go? They must have taken a moment to rest. That old bow has seen a lot of action. Dressings for wounds. Arrow shards. Couldn't have been easy. Going on after the ambush. The runner wasn't the only one who got hurt. Might be a blood trail to follow. I should try my focus. Casi me mato. This time, everything along its path, and sends what it sees to other machines.
Cuéntanos algo de la compu cuántica. De la computación cuántica, Miguel. Si no es mucha molestia. No, no es cierto. Cuéntanos algo chingón. ¡Ah! Se me mató otra vez. Bad.
dead sawtooth. Maybe Sona took it out. She could be close. Eso suena muy, muy chingón y muy complicado para mi pequeño cerebro. Así de fácil nos recordaste de nuestra humanidad, Michael. One heartbeat more and that sawtooth would have torn you apart. Half a heartbeat more and I would have killed it myself. So you're War Chief Sona? Varl asked me to find you. Has he held the gate? He has, bravely. I saw him kill a corrupted machine himself. But he worries for you. Our tribe needs strength. Not sentiment. I've tracked some of the killers who struck the proving. I crave vengeance. Do you? You have no idea. Show me then. Lend me your strength. Follow. The killers are just across this ridge, digging the cursed earth. The sin of the ancients is buried in that soil. Corrupt of demons. I know of them. I killed one at Mother's Watch. A bold claim. I wonder if you'll live up to it. Hours ago, I sent Braves into hiding in the trees below. On my signal, they'll attack. The enemy and their demonic machines outnumber us, but we will have fury on our side. We could have more than that. Explain. That's Blaze. What we used to burn, they used to blast. It's how they dug out this pit. So we put fire to it and then... Boom. Then let us begin. Whoa, wait. Let's not rush. Give me some time to make an approach. If I end up alerting them, open fire. All right. Let's see what you can do. ¿Qué onda, Bristix? Bienvenido al stream donde estamos hablando de computación cuántica. El maestro Miguel Calderón nos está dando cátedra a todos porque no tenemos ni idea de lo que nos cuenta. No es cierto. No, pero sí, todo muy, muy interesante, Mike. Tal vez debería ponerme a leer al respecto.
body is that? ¿Qué pasó en el chat? No, en este juego no hay pay to win. Aquí tienes que... De hecho, ya es... O sea, bueno, ahorita lo que estoy jugando es este... El... ¿Cómo se llama? New Game Plus o algo así. Donde, o sea, ya acaba el juego normal, digamos. Pero lo vuelves a empezar en Ultra Hard. Y, o sea, pero lo chingón es que te quedas como con todas las cosas que ya habías ganado del juego anterior. O sea, del juego normal que jugaste. Entonces tengo todas las armas, tengo todos las armaduras y todo, pero pues está en ultra hard, ¿no? Se supone que está más difícil que el juego normal. Pero aún así está chingón.
This wasn't all the killers. I counted more at the War Party massacre. If I have to chase their filthy shadows from here to Spear's Reach, I will. You're hurt. Losing blood. Health is not your concern. No one doubts your determination, but you need rest. She's right, Warchief. Give your wounds time to close. Varl, what are you doing here? I ordered you to hold that gate with your life. And so I did, until the runner you sent returned with news of his encounter with Aloy and your location. I left the gate well guarded. My place is here, with you, with our vengeance. Am I not owed that? Maybe I should have a look around. See if I can figure out where the rest of the killers are. Do as you wish. Everyone else does. Mother. Commanders, over the past month, accidental blaze explosions have killed a dozen men. Here in the Ring of Metal, I've taken the precaution of placing our entire stockpile in a covered shelter, safe from stray sparks and lightning. And I've posted guards to control access. I urge you to take similar measures, or suffer the consequences. Supplymaster Thrawn, out. A blaze stockpile inside their base. Sabotage that, and we win. I found something. The rest of the killers are camped inside a ring of metal. Any idea what that means? Damn them. The ring of metal lies in the ruins of Devil's Grief. That ground is taboo. I will return to the matriarchs, beg them to make an exception. There's no time for that. Blood spilled calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. You blaspheme. Please, Warchief. Break the taboo. Devil's Grief is a cursed place. But maybe Aloy's secret blessing can protect us. I'll send scouts ahead. Our force will assemble at the cliff above Red Echoes and launch our attack from there. Sounds like a plan. See you there. Rain. Oh well, I'm mostly waterproof.
full already. No mames, casi me mato. Qué pendejo. Todavía no, Bristix. O sea, sí tengo varias ideas, pero la verdad es que... Una ha estado... Sí he estado a veces hasta un poco más ocupado que antes. Afortunadamente ha habido más trabajo. Dos. También, como hay más trabajo, hay más hueva. Entonces... Pero sí, eventualmente tiene que haber... Más videos de historia. Más bien va a haber más videos de, del canal de historia. De hecho, estaba platicando con un amigo. Estaba platicando con un amigo del DF que se llama Nacho Castillo. Que también es así como yo. Es bien fanático de la historia. Y estábamos platicando hacer como una especie de... Es una conversación juntos, como un podcast juntos. Al menos de al menos platicamos de un episodio. sobre la Primera Guerra Mundial. Entonces estoy viendo a ver qué onda con él, a ver si se anima o qué pedo. Pero sí, no quiero poner fechas ahorita, pero sí va a haber más videos de historia, obviamente. Sí va a haber, no se desesperen. Ya sé que me he tardado siglos. Pero ahí vienen. Pues no monólogo, es como... Bueno, sí, el que yo hice fue como una especie de monólogo de video explicativo. Hice dos sobre la batalla del 5 de mayo de Puebla. Jonas, no sé si los viste, está... Bueno, si tú entras a YouTube y buscas batalla del 5 de mayo, el nigromante, lo vas a encontrar. Son dos videillos que hice, de hecho, ya hace un año. Porque en teoría quería empezar como un canal de historia en YouTube, pero pues la vida se interpone. No. Pensé que me iba a caer. Está. No dream, Willow. Just a few shards. Sí, está en YouTube. Te digo, buscas el nigromante, batalla del 5 de mayo y seguro lo encuentras. Si no, a ver si puedo poner el enlace directo aquí en el chat. Ahí está.
Muchas gracias, Bristix. Sí, la verdad me gustó mucho cómo quedó. Sí, la banda es Greyjoy. Ahí hay varios videitos en el canal de Greyjoy. Están chingones. Si te los quieres echar. Pero bueno, chavos, voy a buscar un... Aquí. No. Una fogata para guardar. Y yo creo que vamos a dejar ahí el stream. Porque ya son 8:15 de la noche. Y hay que ir a cenar. Gracias por acompañarme mientras juego otra vez Horizon Zero Dawn. Vamos a guardar esto. No mames. Ajá. Creo que era este. Sí, Jonas, el cuarto y séptimo arte. ¿O cómo llegaste a este stream? ¿Llegaste a este stream así nada más aleatoriamente? Es que pregunto porque la gran mayoría de los que llegan aquí al stream llegan por el cuarto y séptimo arte, que es el podcast que tenemos de cine, que ha estado en pausa estas últimas 3 semanas, pero regresamos este domingo con un programa especial. Entonces no se desesperen. Pero sí, entonces, bueno, si no llegaste aquí, Jonas, por el cuarto y séptimo arte, ¿por dónde? ¿Cómo me encontraste? Sí, Miguel, ya vi Army of the Dead. Vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Pero sí, a mí sí me gustó, la verdad. Está tonta, es una película de zombies, es de acción, no es muy complicada, pero me gustó, me la pasé muy bien. Y pues nada, chavos, vamos a dejar el stream hasta acá. Muchas gracias por unirse. Gracias, Jonas. Gracias, Miguel. Gracias, Brickstix. Gracias, Tavo, que estuvo hace rato, pero creo que se fue. Y no sé quién más ha estado por ahí. Creo que éramos ustedes. Pero bueno, estuve chingón. Sí, vean Army of the Dead. Está muy buena. Está cagada. Ah, qué chingón, Jonas. Qué chingón que nos encontraste, sí. Ahí están todos los, bueno. Ahí en los canales de El Cuarto Séptimo Arte y de El Nigromante y de Greyjoy están todos los demás links a todos lados. Entonces, síguenos en todos lados y cuídense mucho. A ver si mañana puedo hacer otro stream de Horizon Zero Dawn. Night, night.
Descánsenle. Adiós.